presentes y les decimos que nos encontramos reunidos en este Salón de Actos por dos razones muy especiales. Distinguir a 24 jóvenes de nuestro Pellegrini, graduados en distintas áreas, y a 8 empleados municipales que han accedido a su jubilación durante esta gestión municipal. Para los primeros, nuestras sinceras felicitaciones por haber logrado su objetivo. Y para los que se retiraron a descansar, nuestro agradecimiento por tantas horas dedicadas a la labor municipal. Partieron de Pellegrini siendo muy jóvenes, en busca de un camino que los ayudara a forjar su futuro. Otros confiaron en instituciones educativas locales, y es así como egresó del Instituto José Manuel Estrada la primera y única promoción de técnicos superiores en la administración de empresas, y también una nueva promoción de maestros especializados. Ahora son los generadores y protagonistas de sus propias decisiones. Invitamos al señor Intendente Roberto Echegaray, a la señora Secretaria Patricia Batista y a la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante a entregar los pergaminos. Algunos se inclinaron hacia el área de la salud, como el doctor Cristian Damián Goya.
También logró su título en esta oportunidad Lorelei Mercedes Casagrande. Maestras especializadas María Soledad Collante. También egresaron del Instituto Superior de Formación Docente número 71 con su título de maestras especializadas en educación primaria, la señora María Silvina Rambuccini, y que se encuentra docente, y el señor Eduardo Emilio Salvadori. De la documentación y patente que la Municipalidad de Pellegrini donó al sindicato. Invitamos a un representante del gremio a recibirla. Con los empleados del municipio.
Y teniendo a los empleados del municipio como, en este caso, representantes del gobierno comunal, voy a reiterar lo que dije noches pasadas, después de haber repetido durante mucho tiempo en campaña electoral y a través de 1996, que únicamente juntos, únicamente mano a mano y codo a codo, íbamos a poder lograr el Pellegrini que soñaron nuestros abuelos. Yo a los empleados de la Municipalidad de Pellegrini, después de cumplido el primer año de gestión, solo tengo que decirles muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por el coraje, muchísimas gracias por el compromiso que lo han hecho pura y exclusivamente en pos de un Pellegrini distinto. A los chicos, permítanme decirle así, que han obtenido su título universitario o terciario, solo me queda hacerles un pedido. Ustedes ya tienen toda la formación técnica. Con toda seguridad han adquirido a través de estos años, y gracias al apoyo de vuestras familias, también la seguridad espiritual. Solo me queda decirles que nosotros los necesitamos. Es necesario que Pellegrini tenga un recambio generacional con gente técnicamente preparada y con gente con un sentido solidario que permita a nuestras poblaciones vislumbrar un futuro. Solo les pido entonces que se acuerden de Pellegrini, que traten lo posible de ejercer sus carreras en Pellegrini, porque toda la comunidad indudablemente los está necesitando. Muchísimas gracias a aquellos que durante 30 o más años dejaron sus brazos en el municipio. Y reitero, muchísimas gracias a la planta actual del municipio, que con un número mucho menor al del Brindis del año pasado, ha sabido comprometerse y ha sabido dar respuestas. A todos los demás, simbólicamente, ahora vamos a ver si podemos tomar una copita de algo, pero en este caso, simbólicamente, levanto la copa y les digo que 1997 sea para todos ustedes el mejor año, que 1997 sirva como para que Pellegrini comience definitivamente a despegar. Muchas gracias. Son pocas las palabras para agradecer todo lo que está pasando.
para que me cuentes cómo han recibido estas menciones, este premio de parte de la municipalidad. Bueno, me parece un muy lindo gesto, que creo que se ha repetido en los años anteriores y me parece un muy lindo gesto porque, bueno, cuesta lograr el título y todos estos reconocimientos a uno lo ponen bien. Bueno, gracias y suerte. Felicidades. Bueno, gracias.